Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a TVO Deportes de Cuarto Poder. Hoy lunes, ya 30 de septiembre del 2019, concluye el noveno mes de este año y nosotros le traemos toda la información que se suscitó el fin de semana, en donde hubieron debuts, hubieron triunfos bastante apretados y desde luego finales en el tema del softball. Así que un programa bastante nutrido en cuanto al deporte estatal tendremos este día. Antes presento a mi compañero Luis Cruz. Luis, ¿cómo estás, Freddy? ¿Cómo te fue este fin de semana? Bien, la verdad es que tuvimos mucha actividad que compartiremos en un momento con ustedes, ya lo dijiste, debuts, por supuesto también volvió a tener participación el Deportivo Roma ahora con el boxeo. Así es. Hubo equipos chiapanejos que viajaron fuera del estado para representarnos, todo eso se los comentaremos en unos minutos más. Hubo intensa actividad, como ya lo decíamos, y vamos a comenzar con el tema del softball, porque este fin de semana, el domingo, ayer precisamente a mediodía, en la cancha o en el estadio de Cañahueca, se llevó a cabo el segundo juego de la serie final de la segunda fuerza entre Azulejos y Apaches. El equipo de la tribu venía con ventaja de 1-0 una semana anterior, pero en esta ocasión Azulejos sacó pues la garra, sacó la potencia en la caja registradora y sus jugadores hicieron ver mal, sobre todo en la tercera entrada, al equipo de la tribu. La serie está empatada. El próximo domingo se define al campeón de la segunda fuerza. En el momento oportuno, el equipo de Azulejos respondió y de gran forma durante el segundo juego de la serie final de la segunda fuerza en la Liga Municipal de Softball. El cuadro emplumado venció 14-8 a Apaches, quienes no tuvieron un buen domingo y pasaron muchos problemas sobre el diamante de Cañahueca. Con un cuadro improvisado, Apaches pagó factura. La primera carrera en su contra llegó en la segunda entrada, se fueron sin respuesta. Para la tercera entrada, Azulejos aprovechó un momento de desconcentración del pitcher Carlos Izquierdo y cayeron 8 carreras más. 9 era ya la diferencia. La tribu respondió pronto. En la tercera alta, Alan Flores conectó sólido cuadrangular y consiguió que Luis Coello también anotara. Pero todavía la diferencia era amplia. Azulejos puso un par de carreras más a su favor. Una en la cuarta entrada, otra más en la sexta y cerró la séptima con 3 más. Solamente en la quinta se fue en ceros. Apaches, por su parte, no sumó en la cuarta. De ahí, en la quinta sumó 2, una en la sexta y en la última entrada consiguió 3 carreras más, aunque de poco sirvió. En lo que fue el cierre, Alan Flores y Manuel Cruz se lucieron con vuelas cercas de manera individual. En el caso de Flores, apoyó para que Apaches tuviera un marcador más decoroso, mientras que el receptor de Azulejos, Cruz, lograba hacerse presente en la pizarra por segunda ocasión. Octavio García recorrió la ruta larga sobre el montículo, aunque con una intervención regular, pues durante algunas entradas regaló más de una base, aunque fue mal aprovechado por la tribu. Pedro Ocaña, quien entró cerrando la tercera, cargó con la dolorosa derrota de Apaches. El siguiente fin de semana se dará el tercer y definitivo juego entre ambas novenas. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Ahí está toda la información, como decíamos, intenso partido, Luis, pese a la ligera llovizna que se suscitó durante el encuentro, no fue motivo para suspensión. Un día antes fue un torrencial aguacero lo que cayó en Tuxtla Gutiérrez, el campo estaba en buenas condiciones, nos decía la gente de la liga, si no llega a pasar nada fuera de lo normal, el partido se va a suspender. Por lo pronto, pues continúa la serie. Y fue realmente sorprendente ver Azulejos iba ganando hasta la segunda entrada, una carrera sí, por claro. Cero. No había mayor diferencia. Y de repente, Carlos Izquierdo, el pitcher de Apaches, empieza a perder los estribos luego de que el umpire principal no le marcara lo que a su juicio era un strike claro. Sí. Empieza a perder los estribos, empieza a perder el foco del luego partido. Luego le encuentran la pelota también. Sí, porque fue muy sencilla la forma claro. En que empezó a lanzar. Por ahí regaló 2 bases intencionales por golpear a los oponentes. Entonces, de eso se dio cuenta el equipo, los bateadores de Azulejos, y conectaron sólido par de hits entre la segunda base y el parador en corto. Además de errores también, porque Apaches improvisó de manera, creo yo, inusual claro. Para un juego final. Un line-up que no había utilizado en el primer encuentro, cambiaron de catcher, alguien que no era, que era jardinero central. Entonces, hubieron jugadas bastante raras, bastante extrañas en este partido final, pelotas, lanzamientos que fueron errados, y a partir de ahí, en la tercera entrada, se vino el rally de 8 carreras, 9-0, iba apenas a la tercera entrada. Imagínate. Se vislumbraba difícil, así fue el marcador, la pizarra final fue 14-8 a favor de Azulejos, la serie está empatada. Y el próximo domingo, ahora sí, quiero pensar que tanto Apaches como Azulejos saldrán con sus mejores hombres, puesto que se juega el primer título del campeonato 2019. Hay que ver aquí también la guerra psicológica, porque no es lo mismo llegar con una paliza ya para el último partido de la serie
a como lo hizo Azulejos, ¿no? Que ha venido de atrás y aguarte que caballo que alcanza gana. Así es. Entonces por ahí creo que también el tema de lo psicológico va a jugar un papel importante y lo más importante es que se vea un buen partido de softball este fin de semana. Vámonos a otra información, a las orejas de coliflor. Hace unas semanas se había hecho espectacular lucha libre en el Deportivo Roma. Ahora el turno fue para el boxeo. Freddy, después de que se habían cancelado, se habían suspendido las funciones, ahora sí se pudo realizar. Estamos hablando de que estuvo el Torito Champo y el Mexicanito, que mostraron todo su poder. Con mucho poder se presentaron los boxeadores de las tres peleas principales durante la presentación de este deporte. El pasado viernes en el Deportivo Roma, Leonardo Amenaza Champo y Roberto Torito Rodríguez fueron rápidos en la obtención de su victoria, mientras que Rodolfo Mexicanito Aguilar tuvo que recorrer un poco más de tiempo, pero los tres consiguieron contundentes knockouts. Tanto la Amenaza Champo como el Torito Rodríguez consiguieron victorias rápidas, pues en menos de 2 minutos derrotaron a Eduardo Estrada y Roberto Santos Jr. respectivamente, esto luego de conectar sólidos guantazos que impidieron a sus rivales continuar en la contienda. La pelea semifinal dentro del peso gallo y que enfrentó a los pugilistas de San José Terán fue por mucho la mejor de la noche. Ramón Novato Gómez y Rodolfo Mexicanito Aguilar se brindaron al máximo, dejando de manifiesto su buena preparación, misma que se vio desde el físico que presentaron ambos contendientes hasta el amplio repertorio de golpes que usaron. Pactado a 8 rounds, a la mitad del combate ninguno había tenido dominio amplio, ya que tanto Gómez como Aguilar daban y recibían de forma pareja. Mexicanito fue quien usó en mayor cantidad los uppercuts, golpe con el cual consiguió sacudir las ideas del novato, pero la respuesta era pronta y con par de rectos muy duros a su paisano. En el octavo round vino la sorpresa. Mexicanito seguía la defensiva, pero en un descuido del novato, quien bajó la guardia, el tricolor conectó sólido a Gómez, lo hizo tambalear, lo cazó y venció intempestivamente. Ahora mismo la segunda función se prepara con más chiapanecos noqueadores, pero todavía está la fecha por definirse. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Se ha visto una costumbre, ¿no? De que previa a la estelar son las que realmente terminan cumpliendo con las expectativas. La verdad, sí. Ahora, como lo dijiste, ¿no? El Torito y también por ahí el Mexicanito se dieron hasta con la cubeta, vimos el intercambio de golpes. No fueron tan fajadores, eso es cierto, pero el nivel de boxeo que mostraron es impresionante y como lo decías también en la nota, ¿no? 2 forjados en San José Tenán. 2 paisanos tomaron las medidas en la pelea semifinal a 8 rounds, fue la mejor pelea de todas en la octava, menos de 1 minuto de que acabara, por ahí el Mexicanito sorprendió con un golpe poderoso, un guantazo de su brazo derecho, desconcertó al novato Gómez y a partir de ahí pues este ya no se pudo recuperar, le dieron el conteo preventivo y al final el referee pues terminó dándole la victoria por nocaut técnico al Mexicanito. Leonardo Champo, de la dinastía de los Champo aquí en Tuxtla Gutiérrez, se presentó ante Eduardo Estrada, un boxeador que fue emergente, puesto que su rival estaba, el rival oficial estaba arriba del peso. Entonces, por cuidado de ambos peleadores, decidieron buscar a un emergente. Pues no le aguantó, menos de 1 minuto, un ganchito al hígado, lo dobló y a partir de ahí ya no volvió a salir más. Caso igual al de la pelea estelar entre el Torito Rodríguez y Santos Jr. de Tonalá. En el caso de Santos Jr., decir que este peleador, me parece, llegó el mismo día de la función, el viernes por la mañana, para el pesaje de forma apresurada. Descansó un par de horas, llegó antes de las 9 de la noche al Deportivo Roma para hacerse presente en la función, acusó el desgaste del viaje y demás, entonces también fue una pelea deslucida, tenemos que decirlo, porque pues con una rachita de golpes, contacto sobre todo al cuerpo, pues con eso le bastó al Torito Rodríguez para poder derrotar a Santos Jr. Y la pelea estelar duró nada más solamente 1 minuto con 54 segundos. Fue más o menos como lo de la UFC, ¿no? Así es, más o menos. 15 segundos que duró aquella pelea y estaban que echaban chispas ahí en la arena Ciudad de México. Ahora fue 1 minuto cuando se esperaba que fuera una guerra un poquito más pareja. Y fue en la arena del Deportivo Roma, la catedral del boxeo y la lucha libre aquí en Tuxtla Gutiérrez. Continuamos con el tema de la lucha libre. Antes hago un preámbulo rápidamente. Saludo al profesor Juan Alejandro Beristain Sánchez, que se encuentra concentrado con la selección mexicana en Turquía, allá en Antalaya. Aquí a la vuelta. Con José Mesía, aquí a la vuelta de la esquina, junto con José Miguel Lievano Beristain.
Ambos son representantes de Chiapas, los tuvimos aquí en el programa. Están disputándose el Mundial Junior de la especialidad allá en Turquía. Próximamente José Miguel, el representante de Tuxtla Gutiérrez, desde luego Chiapas y México, estará peleando, estará buscando los primeros lugares. Si no estoy mal, si me corrige el profesor, el rival es un francés, le debo el nombre, pero ya tiene rival. José Miguel será ante un francés. Hasta Turquía, nuestros buenos deseos, nuestras mejores vibras para que den resultados y se logre lo que tanto han anhelado. Continuamos en el tema de las actividades de artes, pues, o de los deportes de contacto, en el tema de la lucha libre. Hace poco más de 15 días se llevó la segunda función de este deporte en el Deportivo Roma. Ahí Capitán Furia le quitó la cabellera y retiró al luchador Asgard. Y esto fue lo que nos comentó, puesto que a partir de ahora Asgard, o Ronaldo Cruz, como es su nombre de pila, está pensando si vuelve como luchador o como referee. Luego de perder la cabellera y haber sido retirado de los encordados de manera profesional por quien fuera su mentor y entrenador, Asgard se tomará un tiempo para analizar bien qué sigue para él dentro del arte del pancracio, aunque de entrada dejó en claro que como gladiador difícilmente volverá. 8 años fue el tiempo en que Ronaldo de Jesús Cruz Zúñiga, nombre de pila de Asgard, tardó sobre los cuadriláteros, tanto estatales como nacionales, y en donde consiguió un par de triunfos importantes, pero haber perdido y por exceso de confianza, como él mismo reconoció, le tiene pensando si regresa con otro nombre y máscara o como referee o si se retira definitivamente. Por ahora, tal como mencionó el gladiador, decretada su derrota, se tomará un tiempo de descanso, el cual espera le sirva para tomar una decisión final. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Retirado por su entrenador, su forjador, pues Asgard está en esa disyuntiva si continúa como luchador profesional. Hay que recordar que en este deporte pues tienen la posibilidad de volver bajo un segundo seudónimo o enmascarados, ¿no? Eso es lo que brinda la opción. Ahora él comentó para Cuarto Poder que no está seguro. Desde que inició hace 8 años en la lucha libre, dijo, si algún día me llegan a retirar, si pierdo una pelea en donde mi profesión está en juego, no volveré, dependiendo de cómo sea. Ahora lo hizo a lo grande ante Capitán Furia, su mentor, y está todavía definiendo si continúa o se retira definitivamente del arte del pancracio. Yo creo que el amor a la profesión y el tiempo son los que decidirán, ¿no? Digo, hay mil historias de profesionales que se retiraron. En su mayoría es el caso por edad, tal es el caso del fútbol, béisbol, el que usted quiera decir, es por edad. Aquí el caso de Asgard, pues todavía tiene mucho que dar en la lucha libre. La joven tiene entonces 27, 28 va años. Va a llegar el momento en que él se va a despertar, va a extrañar el gimnasio, va a extrañar la afición, y pues yo no descarto que realmente él regrese como luchador. Ya lo dijiste, puede ser con otro nombre, con una máscara, de referee puede ser, pero yo creo que eso sería más adelante. Creo que todavía tiene para luchar, y es para buen luchador, dar espectáculo. La gente lo reconoció, es buen luchador y, bueno, yo creo que va a regresar como luchador. Vámonos a otra información ahora al Tocho, y es que el equipo de Raptors de Chiapas viajó hasta Puebla para enfrentar el regional del Tazón Zucaritas Tocho 2019, donde lamentablemente perdió en el último partido. Raptors de Chiapas se quedó con el subcampeonato del Tazón Zucaritas Tochito 2019 categoría Little Tiger en su fase regional, celebrado del 28 al 29 de septiembre en Puebla, al caer en la gran final ante el anfitrión por marcador de 22-6. Y con este resultado, las ilusiones de llegar a la final nacional de Querétaro se esfumaron. Los chiapanecos viajaron a su cita con la etiqueta de invicto y las expectativas de colarse con los mejores del país en la fase decisiva eran altas. Sin embargo, el resultado final no les sonrió y su aventura terminó con un digno segundo lugar. En el primer duelo de la jornada, Raptor se midió con Tecolotes de Oaxaca, a quienes superó con un cómodo 39-0. Como en la fase estatal, los chiapanecos se mostraron poderosos y la primera prueba la habían pasado sin turbulencias. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Luis Cruz. Bueno, la actividad por parte del Tocho de los equipos chiapanecos que han estado representando a la entidad en los últimos días, y el caso particularmente del campeonato nacional que se realizó acá. Entonces, es un deporte que, como le decíamos, va creciendo de manera importante en la entidad, hay mayor participación, y qué bueno que desde edades menores estén comenzando a practicarlo para que cuando lleguen a las edades juveniles, adultos, ya puedan tener un mayor recorrido, mayor experiencia y desde luego mayor colmillo sobre el terreno de juego, ¿no? Como vimos en las imágenes, aquí fue en la categoría mixtos. Digo, aquí todavía se puede hacer una convivencia entre niños y niñas en un mismo equipo. Y lamentablemente no pudieron acceder a la final nacional, que será del 11 al 13 de octubre allá en Querétaro.
En la final fueron superados 22-6 contra los Titanes de Cholula. Habían hecho una buena participación, 39-0 a Oaxaca, 31-0 a Veracruz, pero en la final se encontraron con el equipo de Cholula y ahí se acabó el buen ritmo, pero bueno, tuvieron un digno segundo lugar. Y hay que decirlo que en el caso de los equipos del centro del país, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y otras entidades más, pues tienen un poco más de nivel en cuanto al tocho y al americano se refiere, ¿no? Y por el tiempo que se va viene jugando, ¿no? Aquí sí. No tienen todavía esa milla recorrida como en el centro del país, pero aún así se han hecho muy buenos resultados. Muy buenos, y eso quiere decir que a mediano, a largo plazo los resultados se van a ver, que ojalá sigan así, que los entrenadores y sobre todo los padres de familia no desistan en seguir llevando a sus hijos para que practiquen no solo el tocho, cualquier tipo de deporte les va a ayudar en lo futuro. Así es. Continuamos con el programa, hablamos ahora del fútbol, el tema de la Liga Premier, en donde un equipo que todavía no camina o da una y dos, da un paso firme y dos pasos tambaleantes, pues es el equipo de Cafetaleros. Estuvo de visita en Veracruz, no se trajo el resultado que deseaba. Hace una semana se hablaba de mieles, de un buen sabor de boca, de un buen trabajo, de llevar una semana tranquila. Ahora regresan nuevamente las vicisitudes al equipo de Cafetaleros. Cafetaleros de Chiapas sigue sin encontrar regularidad de sede en la Liga Premier y ahora fueron víctimas de los albinegros de Orizaba, con quienes perdieron por la mínima diferencia en partido celebrado en la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente, perteneciente a la fecha 7 de la temporada 2019-2020. Luego del triunfo de la jornada anterior ante uno de los punteros, se esperaba que los dirigidos por Melvin Brown siguieran en el sendero del triunfo, pero una vez más las desatenciones en momentos claves ocasionaron la cuarta derrota de la temporada. Cafetaleros volvió a mostrar equilibrio en todas sus líneas. Tuvieron posesión del esférico en un partido que tuvo fluidez y en repetidas oportunidades intentaron hacer daño por los costados, aprovechando la velocidad y habilidad del hondureño Brian Rodríguez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Luis Cruz. Una derrota más, sí. Una semana más de trabajos complicados para el equipo del Cafetal. Así es, a diferencia del torneo de ascenso donde está Cafetaleros de Chiapas, aquí se puede tener un cierto colchón de que es un torneo largo. Sí. Puedes todavía recuperarte, tienes todavía el siguiente torneo. Obviamente eso no significa que estés dejando puntos en el camino. Y el conjunto de Cafetaleros Premier la semana pasada ganó a Interplaya. Se esperaba que por ahí siguieran por el sendero del triunfo. No fue así, dieron otro paso atrás. Y ahora tendrán que jugar otra vez en casa buscando recuperar los puntos perdidos. Después de que habían dado la campanada ya ante el equipo de los Picolines, así ahora es. Vuelven a las andadas en lo que es la derrota de visita en Veracruz. Así es, vámonos ahora a la tercera división profesional, porque los que dieron la campanada fueron los Jaguares Negros de la Universidad del Sureste o los Jaguares de la UDS, al derrotar a uno de los equipos tradicionales de Oaxaca, como es el conjunto de Chapulineros. Dos zarpazos bastaron para que Jaguares Negros de la Universidad del Sureste derrotaran a Chapulineros de Oaxaca en partido que abrió las hostilidades del Grupo 3 de la Liga de la Tercera División Profesional, celebrado en el Estadio Roberto Ortiz Solís de Comitán de Domínguez. Con la obligación de ganar en casa, Jaguares salió con todas las ganas de comerse al mundo. Buscaron desde el saque inicial la portería rival y a los 5 minutos llegó la primera de peligro con un centro al corazón del área desde el costado derecho buscando a Donovan Altuzar, pero la saga alcanzó a cerrar y mandar el esférico a tiro de esquina. Los felinos siguieron merodeando el territorio rival y al minuto 17 armaron una buena jugada colectiva con base en paredes. El balón entró al área penal y cuando Villatoro iba a definir, el arquero leyó muy bien la jugada y se anticipó al disparo para evitar mayor peligro. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Luis Cruz. Fue una buena semana para este equipo debutante, que hay que subrayar de que 7 de estos integrantes del equipo son estudiantes. Estarán combinando el deporte con el estudio. Algo que yo platicaba con el técnico, sí, no había una complicación ahí, y él decía que no, que incluso son los jugadores que más le echan ganas porque están combinando las dos tareas y quieren que sean referentes, ¿no? Quieren que sean referentes del equipo y que impulsen a otros compañeros a seguir por el estudio, pero yo me quedo con el 2-0, porque creo que de los equipos chiapanecos hasta el momento, por la temporada que se había presentado, creí que era de los más débiles y dieron la sorpresa, ¿eh? Y como dices tú, hablando del tema de la combinación de estudio con lo del deporte, pues es la división lo permite, también es una de las divisiones que permite ese tipo de acciones, que bueno que sigan
ese tipo de el camino, pues esa vértice, porque al final de cuentas, pues hay, podemos tener ejemplos de futbolistas que hoy en día ostentan títulos, claro, universitarios, carreras profesionales, porque saben que combinar las dos cosas les va a ser muy redituable. Y hablando específicamente del tema del fútbol, pues el equipo de Comitán, como bien dices, sorprendió gratamente con el fútbol mostrado, con la forma en que se presentaron, sobre todo ante su gente, que hay que recalcarlo, se presentaron ante su gente, también eso pudo ser un envío anímico, un respaldo que tuvieron. Vamos a ver cómo se van a comportar ahora que pues les toque salir, ¿no? Que van a vivir por primera ocasión lo que es jugar de visitante. Pero, bueno, los tres equipos chiapanecos tuvieron la oportunidad de debutar en casa, ¿no? ¿Sí? En su momento, lo de Cafetaleros ahí en Motocintla, que empataron a uno con Alebrijes, el equipo de Jaguares que derrota 2-0 a Chapulineros, y lo de Chifut. Lo de Chifut, exactamente, que ayer fue fiesta en el estadio Flor de Sospo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se presentó el equipo tuxleco dirigido por el profesor Daniel Mora. Estuvieron recibiendo a los chileros de Jalapa. El partido fue a las 5 de la tarde. Y bueno, también con mayor, pues no podríamos decir con mayor complicación, pero sí un marcador un poco más cerrado, sí. El 1-0, que al final de cuentas le da el triunfo al equipo tuxleco. Vencen al equipo veracruzano. Buen inicio, tuvimos oportunidad de platicar al final con el profesor Mora y nos decía él, al primer tiempo me gustó la forma en que los muchachos respondieron, esto está comenzando todavía, no podemos pues despegar los pies de la tierra y comenzar a hablar de ya luchar por el campeonato, de decir que vamos a hacer bien las cosas, no, porque mencionaba él, el segundo tiempo por ahí dejamos de hacer cosas puntuales como desbordar por las bandas, ser profundos, jugar fácil, que quisieron buscar por ahí jugadas de más, y pues estuvieron a punto de verse empatados al final del encuentro. Por ahí de manera polémica se pedía que les marcaran un penal, una mano dudosa, el arquero por ahí también tuvo complicaciones al final, disparos que pasaban a un costado, y ahí está el resultado, al final de cuentas es lo que les da 3 puntos, y como siempre se dice, una victoria siempre amena el trabajo durante la semana. Sí, claro, no es lo mismo trabajar con los 3 puntos que trabajar con las manos vacías, y es cierto, ¿no? Hay zonas donde sí te das cuenta de que les falta trabajo, uno de ellos es precisamente la portería, una de las posiciones pues más caprichosas del fútbol, y también por ahí hubo que les anularon un gol a Chileros, también les anularon un gol a Chifut. Lo más importante es que gana el equipo, tuvo la respuesta del público. Y ahora tengo entendido que viajarán a Oaxaca. Van a Oaxaca, para enfrentar, exactamente, al conjunto de Cruz Azul Lagunas. De Lagunas, nada más, la filial del equipo Cruz Azulino. Cruz Azul, y ya lo decía también el profe Mora, no va a ser nada sencilla nuestra visita. Tenemos que prepararnos bien y ser conscientes de que pues la derrota puede caer, pero que no quieren que sea por un marcador escandaloso, claro, ¿no? Una goleada. Ahí está lo de Chifut, se presentó ayer con bombo y platillo, una victoria ante Chileros de Jalapa en lo que fue el tercer equipo de la tercera división, bueno, el cuarto de manera oficial, ¿no? El equipo de la 48 también perdió 1-0 en casa. En casa, eso sí fue un resultado sorpresivo, ¿no? Por la trayectoria que trae los el equipo de la 48, ¿no? Así es. Vámonos ahora al tema de la Liga MX, la jornada 12 se llevó a cabo este fin de semana comenzando el día viernes. Sorpresas, y estos son algunos de los resultados. El Puebla venció al León 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, y como le dice Luis, fue una sorpresa. Sí, definitivamente, vaya, aquí no era cuánto iba a ganar León, sino cuánto les iba a meter al Puebla. Salió respondón del conjunto camotero, que también poco a poco va dando buenos resultados. El resultado que rompió con todas las quinielas. Sí, definitivamente. Y otro que iba a romper las quinielas es el de Veracruz, y ahí lo vamos a platicar al rato. Sí, estuvo cardíaco ese partido también. Otro encuentro que, pues, podríamos decir también sorprendió fue la victoria del Atlas 2-0 en el Estadio Jalisco al Querétaro, uno de los líderes, o todavía líderes del actual campeonato. Los zorros vencieron de manera gratis. Lo de Querétaro, como que les hizo daño lo del paro, Sí. Porque perdió con Necaxa, empató con el América y ahorita pierde otra vez con el conjunto del Atlas. Ya son 3 partidos donde nada más suma un punto y es ahí donde te das cuenta cuando les afecta a los equipos el que sea un paro. Tiene que empezar a llamar fuerte la atención, de ser necesario, Víctor Manuel Vucetich, para que no se le caiga al equipo en el momento menos oportuno en lo que así va es del campeonato.
Con esto se cerró la actividad del día viernes en la Liga MX, la jornada 12. Para el día sábado, Pachuca y Cruz Azul se vieron las caras en el Estadio Hidalgo o Huracán, y los Tuzos volvieron a ganar su tercera victoria al hilo, si no estoy mal, fue 2-0 ante la Máquina. Sí, ya me parece que ya estaba así en zona de calificación el equipo de Martín Palermo, que también al principio se dudaba de su trabajo con el Pachuca, su adaptación al fútbol mexicano, pero poco a poco ha tenido ya algunos resultados. Y bueno, decir que ya está en zona de liguilla cuando hace 3-4 semanas estaba en los últimos lugares, pues vaya que sí es un avance, ¿eh? Y está siendo contundente ante equipos también de mucha importancia en el fútbol mexicano. Así es. El segundo juego del día sábado se realizó en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Los Hidrorrayos, que venían por ahí con una rachita positiva, empataron a 0. Es el único empate que se dio a 0 en esta ocasión, sin goles. Fue frente a los Bravos de Ciudad Juárez, Luis. Sí, aún así le permite al Necaxa seguir en los primeros lugares. Digo, Necaxa ha mostrado regularidad, a pesar de que perdió con el conjunto de León, pues volvió a ganar, ahora empata. Yo creo que también ha sido regular y calladito está en los primeros lugares. Buen trabajo hasta el momento de Guillermo Vázquez Mellado, que no se esperaba, o bueno, la afición no se esperaba esto del entrenador necaxista. El primer clásico de este fin de semana se llevó a cabo en la Sultana del Norte, en el estadio El Gigante de Acero de Monterrey, y los Tigres sorprendieron al equipo de Diego Alonso 2-0, con todo y el Tuca todavía con golpes luego de ese accidente, ¿no? Sí, y aquí lo preocupante es el equipo de Monterrey, la plantilla que tiene, los jugadores que tiene ahí también en Diego Alonso, pero simple y sencillamente no funciona, lo peor es que no da espectáculo y ya la gente los está bucheando. Sí, ya está empezando a colmarse la gente del Monterrey, puesto que no ve lo que le gustaría ver de su equipo. Ese que hace 2 o 3 torneos era espectacular, llegaba a finales, tanto nacionales como internacionales, y ahora está cayendo en un juego rutinario, ¿no? Eso fue el primer clásico del sábado. Para el día, también el sábado, 2 horas después, en el Estadio Azteca, el América se dio un festín ante las Chivas, y creo que aparte del resultado, imponente desde luego, fue la dramática salida de Giovanni Dos Santos. Sí, vaya imágenes que vimos, ¿no? Cuando lo están trasladando, la impotencia del jugador, sus mismos compañeros. Y en el tema del partido, pues yo creo que fue demasiado castigo para el equipo de las Chivas, ¿no? Otra vez la polémica de que si era penal, de que si no era penal. Yo creo que no ameritaba para un tiro desde los 11 pasos. El equipo al final se termina cayendo, pero tampoco creo, lo considero una sorpresa, porque es el resultado de las malas decisiones que han estado tomando entre la directiva, ya lo decíamos, ¿no? Luis Fernando, tienes de todas las confianzas de Carlos Hurtado, y ahí están los resultados ahora para el Guadalajara, ¿no? Si esperaban llegar a una liguilla, creo que es un buen tiempo para que empiecen a despedirse de ella. Que empiecen a pensar en el tema porcentual, que es lo que debe preocuparles, y los memes también ya hicieron mella. Tomás Boy diciendo que ya vieron, no era yo. No, claro. Otro resultado sorpresivo se dio ya el domingo, el primer juego de este día. 2-0, los Pumas vencieron al líder Santos Laguna, también con sus bemoles, porque en el primer tiempo los de la Laguna tuvieron las jugadas más claras, por ahí un par de atajadas de Alfredo Saldívar, también 2 jugadas al poste, con eso impidió que pues hasta el momento, o en ese entonces, Santos se fuera con la ventaja. Para el segundo tiempo cambiaron los roles, una jugada fortuita, el primer gol, un desvío del defensa, se mete por el palo complicado, y al final el VAR le da el segundo gol a Pumas, puesto que se decreta un penal sobre la luz, ¿no? Sí, y de esa manera el Puma también quiere comenzar a ser protagonista en este torneo, ya ha tenido buenos resultados en lo que van en las últimas jornadas, y ahora enfrentar a uno de los líderes, como es el Santos, pues también el envión anímico va a ser positivo. En lo que fue la continuación de la liga, el equipo de Xolos sorprendió al equipo de Gustavo Matos, el Atlético de San Luis, 2-3, ganó el equipo de la Jauría, también de los resultados que sorprenden por el hecho de que San Luis venía tomando cierto ritmo, ¿no? Sobre todo con Sosa. Sí, y tampoco Tijuana estaba mostrando mucha regularidad en los últimos partidos. Lo de San Luis, pues ahí están los resultados de malas decisiones, ¿no? De querer saber más de lo que realmente amerita un puesto, me refiero a lo de los directivos, y aquí está, repetimos, el hecho de que ahora el equipo está en picada, no ha ganado con Gustavo Matosas, el calendario se le va a empezar a apretar, las jornadas están avanzando, y lo que empezaba
por lo menos con un proyecto que estaba caminando con pasos firmes con Sosa, ahorita se está tambaleando. Se está tambaleando y de fea forma para el equipo potosino. El último resultado de la jornada, el empate a uno sorpresivo que ya decíamos de Veracruz y el Toluca, que pues al final de cuentas igual aquí se estaba diciendo o se estaba pensando cuántos goles le iban a meter al equipo de Veracruz. Así es, y nos sorprendió que se fue al frente con un penal. Obviamente en primeras instancias lo fallan, Talavera da rebote, ahí es donde se convierte ya el gol de los jarochos. Y cuando ya todos pensábamos, porque realmente ya estábamos considerando de que Veracruz iba a ganar su primer partido después de más de un año, viene el Deportivo Toluca, zapatazo impresionante, nada que hacer para Jurado, y se llevan el punto, y Veracruz sigue sumando y sumando jornadas sin ganar, y está a nada no solo ser el peor equipo de la liga, sino del mundo con la racha ya lo más es, larga. ¿No? Creo que ya lo es, ya lleva 38 o 39 juegos sin ganar, creo que ya lo habían puesto como el récord Guinness de un equipo de fútbol profesional que no ha ganado. El equipo que descansó en la jornada 12 fue Monarcas Morelia, pues bien para el cuadro purépecha, aunque como dices, a ver si no le afecta en estos descansos cuando los equipos en los torneos son impares, ¿no? El número de equipos suelen ser impares. En lo que es el Veracruz, lo que es la gloria del fútbol mexicano, en cualquier división, en cualquier mundo, yo creo que ya estaría hasta en tercera, ¿eh? Sí. Aquí es increíble de que un equipo lleva más de un año sin ganar y está como si nada en primera división. Así es. Antes de continuar con el tema del ascenso, con lo que es los resultados de la jornada 8, vamos a hacer mención, Luis, porque hace apenas unos minutos el Club de Fútbol Monterrey dio a conocer el cese oficial de Diego Alonso y su cuerpo técnico como los responsables del equipo. Leo textualmente el comunicado, dice: a nuestra afición, hacemos de su conocimiento que el señor Diego Alonso y su cuerpo técnico terminan el día de hoy con sus responsabilidades al frente de nuestro plantel. En poco más de un año se alcanzó un título de la Liga de Campeones de CONCACAF y con ello el acceso a participar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, un subcampeonato de Copa y mantener una posición de privilegio en la tabla de cocientes. Reconocemos, valoramos y agradecemos el trabajo constante de Diego y todo su equipo por el gran compromiso mostrado en la búsqueda de los máximos objetivos deportivos, que son siempre el compromiso de esta institución. Deseamos a Diego y a su equipo el mejor de los éxitos en sus próximos proyectos. Reiteramos el compromiso de mantener un equipo altamente competitivo para buscar el logro de los máximos objetivos en cada competencia en la que tengamos participación. Club de Fútbol Monterrey Rayados. Pues ahí está lo que veníamos anunciando desde hace un par de semanas. Se dio el cese oficial de Diego Alonso como el entrenador del equipo de Valle de Monterrey, ¿no? Y es que, bueno, no somos brujos, ¿no? Pero en el fútbol ganas o pierdes o empatas, eso es cierto. Pero con un plantel tan rico como lo es Veracruz, como lo es Monterrey, digo, partidos como el de Cruz Azul, partido como el de Tigres, donde el equipo está atrás, vaya, eso te lo creo con equipos, no sé, por ahí como Puebla, el mismo Veracruz, pero tienes a Funes Mori, tienes en la puerta a Barovero, tienes por ahí a jugadores que son seleccionados a nacionales, Pavón, a Vincent Pavón, por Janssen, supuesto, aquí al que estuvo aquí en Jaguares de Chiapas, también un delantero colombiano, Avilés Hurtado, por ahí está, te insisto en el tema del holandés, ¿no? Y por lo menos dieras espectáculo, que dijera tu afición, bueno, perdimos, pero jugamos y nos esforzamos. Es un equipo que no jugaba nada. No tenía identidad al frente el equipo de Monterrey. Vámonos rápido a cómo queda la tabla general de la Liga MX. En primer lugar está Santos con 23 unidades, le sigue Necaxa con 21, mismos puntos, América es tercero con 21 unidades, León cuarto con 19, con 18 están Pachuca y Querétaro, quinto y sexto respectivamente, y en séptimo y octavo están los Tigres y Pumas, que tienen hasta el momento 17 unidades. Ahora sí, si la producción nos lo permite, vamos al tema de la Liga de Ascenso, los resultados, cómo quedaron en esta ocasión. Potros cayó de manera como local, jugando como local ante los Loros de Colima, 2-1. Es lo que te comentabas apenas unos días con lo de Potros, ¿no? Que lamentablemente después del primer torneo, que lo hicieron bastante bien, es un equipo que ha navegado en la mediocridad. Y este es el resultado. ¿Por qué? Porque este era un duelo directo por el tema del no descenso. Loros, al ser el equipo que acaba de ganar su lugar en la división de plata, es volátil su porcentual. Caso contrario de Potros, de que ya está hundido en los últimos lugares, y así como van, pues
no hay un Veracruz ahí en la segunda división. Para mala fortuna así de ellos. Es. El siguiente resultado se dio en Sonora, Cimarrones y Cafetaleros empataron a un gol, el Cafetal sigue sin sumar de a tres o de a cuatro en este caso, como es el nuevo formato, y también aquí ya empiezan a sonar las campanas. Sí, porque bueno, ya suman 5 partidos sin ganar. Digo, eso también es alarmante. Así aunque no puede, en otras no se formas, pide. Aunque de, en otras visiones dicen que suman 5 sin perder. Sin perder, claro, sí. Dicen que nada es verdad ni nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Pero estamos hablando de que faltan 5 jornadas. Estás en el antepenúltimo lugar. ¿Por qué? Porque abajo me parece que está Potros. Está también el conjunto de Correcaminos, que es el próximo rival del conjunto de Cafetaleros. Ahora, si Cafetaleros quiere aspirar a algo, necesitará ganar casi todos los partidos que le quedan. Ahora, otro tema, el menor. Hay que recordar que la liga te exige ciertos minutos para que tú puedas calificar a la liguilla. Creo que Cafetaleros tiene 200 minutos y tienen que cumplir más de 700. Y por partido te permiten nada más 200 minutos. Faltan 5 partidos. Estamos hablando de que tiene que alinear, pero ya a jóvenes. Todos. Ajá, tiene que alinear a jóvenes. Si es que quieren calificar primero llegando al séptimo lugar y después con el número de minutos de menores. Ahí está la situación de Cafetaleros. Corregimos, nada más era Mineros de Zacatecas, no en Sonora. Ahora sí va Correcaminos ante Sonora. El equipo de Correcaminos venció 2-0 en el estadio Marte R. Gómez. Esto el día 27. El otro resultado fue el de Atlante, 2-1 ante Leones Negros en el Andrés Quintana Roo. Parte también de lo que se vivió en esta jornada, el Leones Negros, que pues parece que todavía no camina. Y ni va a caminar al mando y de la forma en que están jugando con el actual entrenador. El siguiente resultado, un empate a 2, el primero de forma seguida, Alebrijes y la Jaiba Brava empataron en el Estadio Tecnológico de Guadalajara. Esto en actividad del día 28, sábado 28 de septiembre, en el Estadio, insisto, Tecnológico de Oaxaca. El segundo empate se dio en Sinaloa, Dorados empatado ante Zacatepec, 2-2 en el Estadio Banorte. El juego se realizó a partir de las 9 de la noche. El último resultado de esta jornada 8 en el Ascenso MX fue la victoria del equipo de Venados como visitante en el Miguel Alemán Valdés ante los Toros del Celaya. Del Piti Altamirano. El de Piti Altamirano, ¿no? Sí, lo ya está por acá otra vez. Así es. Qué bueno que esté por aquí el Piti Altamirano, porque al final de cuentas no pasaba a más con el equipo, o bueno, con el Piti allá en Costa Rica, ¿no? Así es, que suena el Pichichi, ¿no? Para llegar a Costa Rica. Así es, ¿no? Bueno, con esto llegamos al final de la emisión de lunes, hoy 30 de septiembre, TV Deportes Cuarto Poder. Luis, te agradezco el favor de tu presencia. Este es día. Un gustazo, ya sabes. Para aquí contigo. Pues ahí estamos, les recordamos solamente las vías para que nos vean, Cuarto Poder MX en Facebook, arroba Cuarto Poder MX en Twitter e Instagram, y desde luego por YouTube en Cuarto Poder MX. Si las circunstancias y el creador lo permiten, nos vemos el próximo viernes con todo lo que será el preámbulo de un fin de semana, como siempre, ataviado de actividades deportivas. Excelente inicio de semana.